Esta tarde tenemos como invitado a Juan Carlos Navarro, un invitado muy especial. Él es biólogo, entomólogo molecular, especialista en biodiversidad y ecoepidemiología de enfermedades emergentes. Además, es profesor investigador emérito de la Universidad Central de Venezuela, investigador Prometeo, UCE, Centro Internacional de Zoonosis. Estas charlas, la charla de hoy, inicia con un tema de interés para toda la comunidad. La charla versará sobre los estudios en progreso de taxonomía, filogenia molecular de artrópodos de importancia en zoonosis en el Ecuador. Además, se mostrará aspectos importantes del estudio de la reserva Coloso Chalupas y se discutirá los resultados del muestreo e importancia de las especies colectadas y de los dos nuevos registros de mosquitos para el Ecuador, vectores potenciales de fiebre amarilla y fiebre mayar. Un aplauso para el invitado. Mientras arreglamos los problemitas técnicos, vamos a introducir un poquito el tema del auditorio, es bastante variado. Y vamos a introducir un poquito los términos que hemos ido utilizando. De una manera, uno de los aspectos, todos aquellos que trabajamos en biología, hay muchas aristas en el programa de investigación. Y una de ellas es importante, sobre todo en esta zona donde estamos y para la universidad de Paraíquia, tiene que ver con el estudio de la biodiversidad. Ese es uno de los aspectos que nosotros tratamos desde el punto de vista de biología. En mi caso particular, y lo vamos a ver si tenemos las diapositivas, yo enfoco y mi grupo de investigación normalmente es enfocado la investigación en biodiversidad, pero asociándolo con problemas de una manera un poco más tangible, como es aspectos epidemiológicos. Desde el punto de vista, porque yo trabajo con insectos que son transmisores de patógenos que producen enfermedades no solamente en el humano, sino también en animales domésticos o animales silvestres. Entonces, enfocando estudios de diversidad, hay que ver un poco con la identificación, con el conocer qué especies hay, cuál es la ecología de esas especies, cómo se comportan con el entorno. Hacemos evaluaciones también desde el punto de vista de qué enfermedades o qué patógenos pueden tener y qué enfermedades pueden estar transmitiendo. Estudiar un poco el ciclo, tanto el ciclo de los organismos que están involucrados, en este caso los insectos, como el ciclo de una determinada enfermedad, que hay varias de ellas. Por ejemplo, una de las más importantes que nosotros trabajamos son los virus transmitidos por mosquitos. De hecho, se llaman arbovirus, son virus transmitidos por artrópodos, y muchos seguramente los conocen, aunque no conozcan el término que se los estoy mostrando ahora. Son virus como el dengue, bastante conocido, chikungunya, recientemente introducido, y otros virus, tal vez que alguna vez lo hayan escuchado, como por ejemplo los casos de encefalitis equina, diferentes tipos de encefalitis, y algunos otros virus que están en la Amazonía que no se conocen, por ejemplo en Ecuador. Hay muchos estudios que se han realizado, por decir, en Brasil, que es quizás el que lleva la punta en las investigaciones de arbovirosis de la Amazonía, en Colombia, en Venezuela, y en Ecuador se conocen hay algunos datos referentes a la posible transmisión de estos virus, sobre todo por anticuerpos que están presentes en la población. Por ejemplo, hubo un caso, un trabajo que se publicó no hace mucho, que tiene que ver con la detección de anticuerpos de determinados grupos de arbovirus en soldados ecuatorianos que están en la Amazonía. Y ahí se pudo conocer que, o sea, cuando uno se infecta de uno de estos virus, el cuerpo inmunológicamente produce anticuerpos en defensa. Esos anticuerpos pueden ser detectados en la sangre.
Entonces, esto fue lo que se hizo en ese trabajo: se detectaron anticuerpos en los diferentes grupos de soldados que trabajan o que están normalmente destacados en la Amazonía, y se pudo detectar anticuerpos para virus que todavía no ha producido ningún brote epidémico, afortunadamente. Pero conocemos que cambios, por ejemplo, cambios ecológicos, por ejemplo, explotación minera, petrolera, turismo, el simple hecho de el aumento de la urbanización, de entrar a zonas selváticas que donde ocurren estos ciclos de transmisión, hacen que justamente se desaten estos brotes epidémicos de virus que normalmente están siendo transmitidos en zonas boscosas, entre animales silvestres, y mientras el humano no entre a esas zonas, pues permanece ese mismo ciclo. Una vez que el humano entra, deforesta, modifica el ambiente, ocurre justamente el contacto entre estos vectores o algunos de estos hospedadores con el humano, ¿no? Y entonces se inicia lo que se llaman epidemias o episodemias, cuando hay organismos, animales otros aparte del humano que están involucrados. ¿Ya? Estamos casi. Okay. Vamos a comentar un poco, a hablar de un trabajo que se realizó en la reserva. Vinimos en febrero a hacer un muestreo de un proyecto que es un poco más general, que trabaja en diferentes partes, se va a trabajar en diferentes partes de la Amazonía, en zonas intervenidas, zonas de alguna manera rurales, urbanas, y en zonas no intervenidas, tipo parques nacionales, reservas naturales. En el caso de la reserva Coloso Chalupa, uno de los puntos de muestreo que iniciamos como segunda fase del proyecto. Sí, para seguir explicándole algo que no vamos a tener tiempo de charla, vamos a aprovechar entonces breve. Este proyecto intenta de alguna manera hacer estudios en zonas intervenidas y zonas no intervenidas. ¿Cuál es la importancia de esto? De alguna manera, ya les estaba mencionando que en las zonas no intervenidas muchas veces circulan estos patógenos en una transmisión que se llama una transmisión exótica, una transmisión que ocurre entre estos insectos y animales silvestres. Y una de las fases del proyecto intenta justamente estudiar estos ciclos de transmisión o los posibles actores dentro de estos ciclos de transmisión en las zonas no intervenidas. Las zonas intervenidas de alguna manera tienen la importancia también porque se hace el mismo tipo de estudio, pero la idea es tratar de ver si puede haber conexión entre una y otra. De alguna manera, por ejemplo, vamos a decir en el caso de lo que se podría hacer acá en Tena y en la reserva. Un poco estábamos conversando con el profesor Leonardo Ortega, que es qué ciclos de enfermedades o de patógenos pueden estar circulando en la reserva con los chalupas que eventualmente pudieran traslocarse, como se llama, o trasladarse a la zona urbana o a la zona alrededor de la ciudad de Tena. Entonces, para eso se requiere hacer un estudio dentro de la reserva, qué es lo que hay en la reserva, qué insectos pueden estar presentes en su abundancia, cómo es la ecología de estos insectos y cuáles de ellos podrían ser potenciales transmisores de enfermedades dentro de la reserva, pero eventualmente salir fuera de ella, o que personas que entren a la reserva puedan ser infectadas. Y al salir de la reserva a una zona urbana, a una zona rural, pueda comenzar un ciclo de transmisión. Entonces, por eso es la idea de trabajar tanto en zonas intervenidas y las zonas no intervenidas, muchas veces tratando de establecer ese tipo de relación entre una cosa y la otra, ¿no? Esos estudios se hacen a través de, por supuesto, de taxonomía, que es lo que es la colecta de los ejemplares, hacer una identificación. Muchas veces la identificación se hace con estereoscopio, con microscopio estereoscópico, mediante análisis de la morfología, pero muchas veces hay problemas en los aspectos morfológicos y se requieren utilizar otras características más diferentes de alguna manera, y con técnicas a lo mejor un poco más avanzadas, que es un poco la segunda parte de la charla. Hablarles un poquito, después de que uno colecta y tiene información de la fauna y de los diferentes tipos de fauna, cómo poder hacer identificación no solamente morfológica,
sino también utilizando otras características como las caracteres moleculares. Un poco es tratar de, mediante métodos moleculares, extraer el material genético, extraer el ADN, luego amplificarlo mediante un método que se utiliza, que es la reacción en cadena de la polimerasa, amplificar ciertas partes del genoma y utilizar análisis cuantitativos, computacionales, para establecer relaciones entre estos grupos de especies, poder hacer identificación, poder relacionarlos evolutivamente también, por ejemplo, qué organismos son ancestrales y cuáles no, cuáles son las relaciones entre esos organismos, y no solamente eso, sino también detectar molecularmente los patógenos que están dentro de estos insectos y hacer el mismo tipo de estudio con los patógenos. Nada. Ahí vamos. Entonces, bueno, el proyecto que se está realizando acá en Ecuador tiene esa característica. Se han señalado, de alguna manera se han escogido algunas localidades dentro de la Amazonía, en esos dos aspectos, hacer colectas en las zonas intervenidas, las no intervenidas, hacer las identificaciones de estos organismos, intentar hacer identificaciones y detección de los patógenos, y luego van a ver en las diapositivas cómo de alguna manera se almacena y cómo se hace una colección de referencia, cómo se establece una especie de museo dentro con esas colecciones de referencia, y luego con material almacenado en otras condiciones, como por ejemplo para la parte molecular se utiliza mucho el etanol absoluto, almacenar ejemplares para poder hacer estos estudios a nivel molecular. Estos estudios a nivel molecular, además, que se pueden hacer con insectos, se pueden hacer con estos patógenos. Nosotros hemos hecho algunos con, por ejemplo, en el caso con virus. Y mediante el análisis del material genético de los virus y este tipo de análisis cuantitativo, uno puede establecer, por ejemplo, origen de determinada cepa, cómo se ha detectado, por ejemplo, cuál es el origen del HIV, del SIV, que es el de inmunodeficiencia de simio, cómo es el recorrido cómo se mueve determinada cepa de virus en no solamente una localidad o en una región, sino incluso a nivel mundial. Y se puede detectar mediante esos métodos si una cepa viral provino de un país vecino o incluso de un país que está en otro continente, incluso transoceánicamente. Y es uno de los métodos que se utilizan y que se denomina de alguna manera epidemiología, pero epidemiología molecular. A través de las moléculas, a través del material genético, uno trata de trazar esa historia mediante la extracción, mediante la amplificación del material genético y los análisis que se llaman análisis filogenéticos. Son análisis que tratan de establecer las relaciones evolutivas entre los grupos. Y es la parte quizás un poco más allá, más avanzada dentro de los estudios que se hacen. Adicionalmente, luego de eso, que hay tres niveles de lo que uno llama taxonomía. El primer nivel es la identificación, lo que todo el mundo conoce como una identificación de un ejemplar mediante la morfología o de un patógeno. Luego hay un siguiente nivel que trata justamente de establecer las relaciones evolutivas entre ellos, y otro nivel más arriba que es lo que se denomina un nivel gamma, que es la biogeografía. Entonces, en la biogeografía uno trata igual, tanto morfológicamente como en aspectos moleculares, tratar de hacer un paralelo entre la historia de la Tierra y en algunos casos de grandes regiones y la historia de esos organismos, desde el punto de vista de que, bueno, en qué momento de la historia de la Tierra se pudo haber originado, cómo se dispersó, cómo especiaron algunos organismos, y poder establecer en forma de tiempo, pero ya en tiempo evolutivo, en tiempo geológico, ese tipo de relaciones. Serían los tres niveles en los que se trabaja desde el punto de vista de taxonomía, que se llaman taxonomía alfa, taxonomía beta, taxonomía gamma. Entonces, la identificación, la sistemática, aspectos evolutivos y la biografía, que es el nivel quizá más alto. Y que muchas veces yo le comento a los estudiantes que el que hace taxonomía no necesariamente hace el nivel superior, hace sistemática, ni mucho menos biogeografía. El que hace sistemática, evolución, estudios evolutivos, necesariamente hace taxonomía, o lo más sensato que haga taxonomía, y
podría pasar a un siguiente nivel. El que hace biografía y cumple con todos esos niveles tiene como una visión un poco más amplia de todo lo que es la historia de esos grupos y los aspectos evolutivos que están en todos ellos relacionados. Dentro de la Amazonía, estoy así como los periodistas que están tratando de conversar hasta que venga la señal del partido. Hemos perdido la señal del juego, no se preocupen, que ya todavía no empezaba. Fíjense que una de las cuestiones interesantes que tienen que ver con esto de la biodiversidad y las enfermedades y estos patógenos, sobre todo los virus, los arbovirus, es que muchos de ellos se han producido por organismos invasores. Y uno, a lo mejor de primera piensa, organismos invasores de Marte, de Júpiter, de cualquier otro lado, ¿no? Pero son realmente organismos que son trasladados por alguna razón de un área donde normalmente se desarrollan a otra área en la que no existe. Entonces, esa introducción de esas especies pueden provocar cambios ecológicos que producen justamente, en estos casos que nosotros estudiamos, el inicio de enfermedades en otras áreas. Ahí ya estamos. Por ejemplo, el dengue. Todo el mundo conoce el dengue, ha oído hablar del dengue. Y el dengue tiene un origen africano. Pero fíjense cómo lo tenemos en el continente, cómo lo tenemos en Ecuador. El virus originalmente era un virus, lo que se llama un virus zoonótico, porque el virus circulaba entre monos, o sea, primates no humanos, en la selva, y mutaciones de ese virus hicieron posible que otros insectos pudieran transmitir fuera del área selvática. Esos virus fueron introducidos, por ejemplo el dengue, la fiebre amarilla, fueron introducidos durante la colonia, el traslado de esclavos al continente, trajeron personas enfermas, virulentas, introdujeron el virus. Encontraron en el continente algunos vectores capaces, algunos insectos capaces de transmitirlo, e instauraron un ciclo de transmisión en otro continente. En el caso del dengue, paralelamente, y todos deben haber escuchado sobre Aedes aegypti, el patas blancas, no lo conozcan, que es el vector del ciclo de transmisión del dengue, tampoco es un insecto del continente americano, igualmente es un insecto africano. Y fue introducido en el continente mediante un mecanismo, de alguna manera, por supuesto, el humano interviene, pero hay un factor fisiológico y ecológico que hace que se introduzca en otro continente luego de meses de traslado, como era en el caso de la colonia. El caso de Egipto, así como otro vector más reciente que se introdujo, tienen huevos resistentes a la desecación, que es lo que hace muy complicado también el control. Estos huevos pueden permanecer 6 meses sin contacto con agua y siguen viables. Entonces, en ese traslado podían ser utilizados, ellos venían adosados a estos recipientes de madera donde traían agua. Si consumían el agua durante el camino, los huevos quedaban pegados a la madera y permanecían viables. Cuando llegaban al continente y rellenaban nuevamente los contenedores, entonces emergían las primeras larvas, y así fue que colonizó esta especie el continente americano. La versión moderna es el albopictus, que no sé si lo habrán escuchado, que es un buen transmisor de chikungunya también. Todavía no está en Ecuador, pero está en Colombia, está en Venezuela, está en diferentes partes del continente. Es la versión moderna de Egipto, porque fue introducido en llantas usadas que se importaban desde Brasil y desde Estados Unidos como parte de combustible, para hacer combustible para las plantas termoeléctricas. Entonces, esa importación desde el Asia, de Japón, desde China, de esas llantas usadas, hicieron que vinieran los huevos justamente adosados a las llantas, y una vez introducidos en Brasil, por un punto, se extendió casi todo Brasil, igual pasó con Estados Unidos, al menos en la zona tropical, subtropical, y está en casi todo el continente también. Entonces, esa introducción de especies hace que ocurran este tipo de cuestiones. La encefalitis equina es otro ejemplo. La encefalitis equina es un virus del continente americano, pero se dio en equinos, y los equinos no son americanos. Los equinos fueron trasladados también durante la colonia. Estos
caballos que llegaron en la colonia fueron víctimas de virus que circulaban entre roedores y mosquitos en el continente americano y encontraron un hospedador inmenso de gran volumen de sangre y además otros vectores que hicieron que fuera posible la transmisión humana. Entonces fíjense cómo siempre hay un invasor que está involucrado en todo esto. Entonces bueno, arranca el partido, ya llegó la señal de satélite y el tema que vamos a tratar, como les iba comentando, tiene que ver con... No se ve el puntero. Déjenme ver si funciona. Entonces fíjense que vamos a hablar un poquito de las investigaciones en biodiversidad que se han hecho y al final un poco de la parte sistemática molecular que se hace con el material genético, también de trabajos hechos acá en Ecuador. En mi estadía yo soy investigador prometeo de la CENESIP, afiliado a la Universidad Central del Ecuador, al Centro Internacional de Zoonosis en Venezuela, trabajo para la Universidad también, la Universidad Central. Son universidades hermanas, de alguna manera, porque fueron decretadas por Simón Bolívar. Y por eso tienen ese nombre similar, Universidad Central de Venezuela, Universidad Central del Ecuador. Poco lo que les mencionaba, fíjense que los dos puntos esenciales es el trabajo en biodiversidad, pero de alguna manera conectado con lo que es la epidemiología desde el punto de vista ecológico, los estudios de ecología orientados a la epidemiología, y la epidemiología molecular, que es un poco lo que les estaba comentando, que es el uso del material genético y análisis cuantitativo, computacionales, para establecer relaciones. Todo esto de alguna manera tiene un input o características o información de entrada para poder establecer todas esas relaciones. Por supuesto, estudios de morfología y de ADN para hacer taxonomía, para hacer identificación, hacer relaciones evolutivas entre los grupos. Por supuesto, nunca podemos dejar a un lado la ecología, que es importante, los aspectos ecológicos de cada uno de esos organismos. Y dentro de esa ecología hablamos de dinámica poblacional, de tanto desde el punto de vista de aislamientos, por ejemplo, de los patógenos o de la serología, de los propios insectos vectores. Y estudios además de las comunidades humanas, porque de alguna manera muchas de estas enfermedades están involucradas el humano, como el caso que estábamos comentando, el dengue, el chikungunya. Hay factores ecológicos, no solamente del vector, del insecto, sino también ecológicos desde el punto de vista humano, el comportamiento humano, aspectos socioeconómicos que están relacionados y que son factores importantes para la transmisión. Entonces fíjense cómo todo esto está relacionado, y además de aspectos ecológicos, también hacemos análisis que tienen que ver con sistemas de información, el uso de imágenes de satélites, de fotografías, para establecer, hacer prospecciones, estudiar cómo mapear de alguna manera, que es la fase inicial, el mapeo de vectores o de patógenos o de hospedadores, y luego hacer análisis un poquito más profundo que tiene que ver con estadística geoespacial, que hace realizar un mapa mucho más avanzado para poder hacer prospecciones de dónde, basado en una serie de características, podemos tener transmisión, dónde podemos no tener transmisión, y luego ir al campo y verificar si eso es realmente cierto, ¿no? En el proyecto que les estaba mencionando, pues una de las localidades es justamente la Reserva Coloso Chalupa, que está ubicada, la tenemos aquí al lado de la universidad, y justamente es un sitio de suma importancia porque tiene muchas características que hacen pensar que hay ciertas evidencias, pero muchas no están publicadas, por ejemplo, que es una reserva que tiene una alta biodiversidad, tiene diferentes niveles altitudinales, diferentes ecosistemas, y esto hace que tengamos probablemente diferentes grupos de especies en los diferentes campos altitudinales y entre ellas. Y entonces, además está cercano a la ciudad, lo que sería, y un poco lo que les mencionaba. ¿Qué está pasando acá? Desde el punto de vista de biodiversidad, es interesante conocerlo, no solamente desde el punto de vista de la diversidad en sí, sino también por esas relaciones que estamos comentando, de ciclos de transmisión que pudieran afectar personas que puedan entrar en esta área, pero además afectar también en la ciudad, por intercambio, bien sea por entrada, en este caso una reserva, supone que no debe ser, no va a ser habitada,
pero siempre hay intercambio de alguna manera de fauna o de personas que puedan entrar a esta localidad. Dentro de eso podemos, bueno, está alguna de las características que ustedes pueden ver incluso en internet. Es una reserva muy grande, una vez tiene 93.000 hectáreas y tiene, fíjense cómo tiene diferentes pisos altitudinales, llegando hasta por encima de los 4.000 metros y temperaturas muy variables en las muy bajas, en las zonas de páramo, y las más altas en estas zonas cercanas a Atenas. Esto hace un sitio muy interesante de estudio. ¿Qué fue lo que primero, desde el punto de vista de la colecta que se hizo en el mes de febrero? En el mes de febrero se hicieron colectas de mosquitos, estos grupos de insectos que son, por ejemplo, los transmisores de dengue o de algún otro tipo de enfermedad. Otro grupo de insectos son los flebótomos, que son transmisores de leishmaniasis, que son estas llagas que a veces se le presentan en la piel a las personas, producidas por otro tipo de parásitos o de patógenos. Y bueno, dentro de las primeras trabajos de identificación de los aspectos taxonómicos que les decía, ese primer nivel, que es justamente revisar el material que se colecta, identificar, una vez que uno identifica el ejemplar, uno tiene información de literatura de qué especies han sido señaladas para determinada región o para el país. Okay. Vamos a ver cómo hago para que se vea esto. Entonces fíjense que en esa primera fase uno encuentra ejemplares cuando hace la identificación y uno va a la literatura científica que hay y uno puede decir, bueno, estos ejemplares están descritos o están señalados para la localidad, para la zona, para el país, para el continente, y así sucesivamente, ¿no? O encontrar de alguna manera ejemplares que no están descritos ni siquiera, que es cuando uno se encuentra una especie nueva. Es un proceso que, bueno, que es un poco más largo, pero que puede ocurrir en una reserva que ha sido muy poco estudiada. En este caso, nosotros encontramos dos especies de mosquitos que no han sido registrados, no habían sido registrados para el país. Y en esta publicación, que recién acaba de salir en el mes de agosto, hacemos ese reporte. O sea, reportamos dos especies de la reserva Coloso Chalupas que no habían sido reportadas y registradas para el país, si bien están en países cercanos. Otro de los puntos importantes que tiene que ver con estas especies es que son justamente dos especies que están en un género, que es este de nombre aquí, el de Rosabete, que son mosquitos que están asociados con la transmisión de dos virus importantes. Uno, la fiebre amarilla selvática, y lo otro, el virus Mayaro, que es menos conocido, pero que, como les comenté al principio, ya ha sido detectado circulación de anticuerpos en soldados ecuatorianos de la Amazonía. Entonces fíjense cómo hay información que uno va como juntando para hacer un rompecabezas. Hay anticuerpos de virus Mayaro en soldados de la Amazonía, hay anticuerpos también de fiebre amarilla, y tenemos vectores ahora registrados que pudieran ser potenciales transmisores de esos virus. Entonces fíjense cómo, desde el punto de vista de hacer estudios de diversidad, de biodiversidad, podemos hacer conexiones epidemiológicas como las que les estaba mencionando. ¿Qué hicimos en esa oportunidad? Bueno, por supuesto teníamos la conexión con Leonardo aquí en Iquia, y pudimos logísticamente establecer el punto de muestreo junto con la agencia del Ministerio del Ambiente y la permisología que se requiere para esto. Y fuimos justamente por la parte que está a la entrada al parque, que está en Alto Tena, que es en la ruta del Chuncho, el sendero Chuncho, y subimos hasta 1200 metros, trabajamos entre 1200 y 1300 metros, porque de alguna manera queríamos comparar piso altitudinal con otro muestreo que habíamos hecho previamente en Gonzalo Díaz de Pineda, en Napo, pero en una zona intervenida, de tal manera tener información de una zona no intervenida como la reserva y la información que teníamos ya previamente de esa zona. Uno de los puntos importantes, además, que de alguna manera fascinante desde el punto de vista biológico, tiene que ver en dónde se crían estos mosquitos o este grupo de insectos, porque hay además de mosquitos hay otros grupos de insectos que están en el bosque y que están en este tipo de ambiente. Esto que ustedes ven acá se denomina fitotelmata, son telmos, en griego es recipiente,
fito es planta. Estas son plantas que de alguna manera tienen forma de recipiente, igual que el recipiente donde se cría desde allí en las casas, pero en este caso natural. Estas son plantas que tienen estructuras que, en las cuales se almacena agua, y en esta agua almacenada, lluvia, se cría toda una comunidad de artrópodos, incluso de vertebrados, porque también tenemos anfibios, ¿okay? Y fíjense cómo en cada una de las hojas, lo que se llaman axilas, se desarrolla toda una comunidad de artrópodos y de entre ellos de insectos importantes. Dentro de esos insectos están estos mosquitos que hemos colectado y que van a ver una lista de especies, no vamos a entrar en detalle, pero dentro de esos mosquitos están estos dos que logramos este reporte que ustedes vieron. Solamente se hace la colecta, sino que se determinan ciertos factores dentro de la planta, como temperatura del agua, características químicas como pH, nitratos, nitritos, etcétera, para poder establecer relaciones ecológicas dependiendo del tipo de ambiente en el cual se están desarrollando. Otro tipo totalmente, que a veces uno puede ir caminando por el bosque o por cualquier lado y no se imagina que eso puede suceder. Estas son las espatas, la base de las palmas, de las hojas de palmas. Esas espatas caídas también almacenan agua. Y en el agua que está ahí se crían también otras especies de mosquitos. Fíjense que en este caso, en la fitotelmate, que hemos estudiado bastante, hay una especificidad en muchos casos de las especies que están dentro de cada una de esas plantas. O sea, por ejemplo, en las espatas de palmas hay unas especies que no están en las bromelias. En las bromelias hay especies que no están en las cañas de guadúa cortadas o rotas, que también almacenan agua. Entonces hay una selectividad de esas especies por diferentes tipos de plantas, en este caso denominadas fitotelmata. Esa foto que ustedes ven allá es una heliconia. En este caso la heliconia no puede almacenar agua porque está invertida. Eso es lo que llaman heliconia marginata. Pero hoy subimos con los estudiantes y vimos unas heliconias que tienen la forma inversa, la inflorescencia está hacia arriba. Y en esa bráctea se almacena agua y en el agua que está ahí también se cría una comunidad de insectos. Esa es la forma de colectar en fitotelmata, desde el punto de vista de las larvas, o sea, las fases inmaduras de esos insectos, que pasan de larvas, pasan a pupa y luego emerge un adulto volador que es el que transmite, el que pica, que toma sangre y que requiere la sangre para el desarrollo de los huevos, pero al tomar sangre toma un patógeno y lo puede transmitir a otro hospedador. Los adultos, o sea, esa fase voladora, la podemos colectar con trampas, que se llaman trampas CDC, que es el Centro de Enfermedades Transmisibles, que diseñó una trampa de luz, que es esta que está acá, un plato que protege contra la lluvia, tiene unas baterías y un ventilador que succiona. La luz es el primer atractante de lejos. Este le colocamos una panela de hielo seco que produce dióxido de carbono, CO2, que es lo que uno expide por la boca en la respiración, y eso es un atractante, o sea, son doble atractante. Primero, de lejos la luz, y de cerca el CO2 que sale de las panelas de hielo seco. Los mosquitos y algunos otros insectos entran por la succión del ventilador y se almacenan en esta malla, que es la que nosotros retiramos. Esa malla se retira y luego se procesa, se congelan y se identifican o se separan en primera fase en el campo, que es lo que está haciendo acá Cristina, que es una estudiante del Centro Internacional de Zoonosis. Eso se puede hacer en la noche utilizando la luz, pero también retirando el bombillo de luz se puede hacer la colecta con el hielo seco de ejemplares que tienen actividad diurna. Y ese es otro aspecto ecológico interesante. Hay mosquitos que tienen actividad nocturna exclusivamente y hay otros mosquitos que tienen actividad diurna. Si nosotros, y justamente estas especies de sabetes son diurnos, se alimentan entre 6 de la mañana y 6 de la tarde, se resguardan en la noche y muchas veces es difícil colectarlos por otra vía. Y justamente tuvimos el éxito de colectarlos con esa trampa, con el hielo seco, y fueron los que pudimos colectar en esta oportunidad. Fíjense que además tienen colores metálicos, que son escamas muy, muy, muy llamativas en diferentes partes del cuerpo. El campamento se estableció entre 1200 y 1300 metros.
y en esa transecta se hicieron las colectas con las trampas. Y no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo. Tuvimos 2 días continuos de lluvia sin parar. Eso de alguna manera hace que tengamos menos eficiencia en las estructuras con las trampas, pero con todo y eso, que tuvimos 2 días continuos de lluvia, se pudieron hacer las colectas. Y el trabajo se hace en esas condiciones, o sea, a veces dentro de las carpas, a veces estableciendo un techo provisional y trabajando con lluvia o sin lluvia, porque hay que aprovechar el tiempo de estadía en la localidad. Luego, que en el caso de las larvas, los adultos se colectan, se almacenan, se separan y después se hacen las identificaciones respectivas en el laboratorio. Pero las larvas, que son estas que están acá, o las pupas que están en la fase acuática, se llevan en fundas, en cooler, y se hace una cría, bien sea cuando la estadía en el campo es muy larga, se hace en el propio campo, pero si no, se puede hacer en el laboratorio. Y estos viales, estos frasquitos que ustedes ven acá, son justamente individuos de cada uno. Se llevan en fundas, se colocan en el laboratorio en tarrinas, y luego que crecen hasta cierto punto, estas larvas se separan individualmente y se espera que pasen a esta fase y luego a la fase que uno conoce. ¿Para qué individualmente? Porque cada vez que hace un paso, el paso de la larva a esta fase de pupa deja un esqueleto, se llama un exoesqueleto. Ese exoesqueleto va a tener todas las características del individuo como si estuviera vivo. Luego, el paso de esta fase a esta también deja otro exoesqueleto. Entonces, individualmente es la única manera de poder tener el esqueleto de este, y luego el adulto, que puede ser un macho o una hembra. Así tenemos toda la serie, y es asociar cada una de esas fases a un individuo o a una identificación, que es lo que se llama una cría asociada. Asociada porque justamente estamos asociando cada una de las fases con cada uno de los exoesqueletos. En el campo, esto fue por ejemplo en Gonzalo Díaz de Pineda, no fue acá, pero fue también en Napo, y aquí pudimos establecer en el sitio donde estábamos una especie de laboratorio provisional donde se podían hacer las identificaciones un poco más avanzadas como se pudieran hacer en el laboratorio, y podíamos avanzar un poco más. Cuando se tenga una reserva natural, pues es más difícil hacerlo, ¿no? Y bueno, de esa manera podemos hacer identificaciones de diferentes grupos de organismos. Mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo va a haber diferencias entre mosquitos? Todos son lo mismo, todos son iguales. Pero ustedes verán aquí que hay diferencias. Bueno, espero que las vean. Como esto es muy diferente a esto otro, hay una escamación, una forma de escamas, una coloración muy particular. Y eso forma parte de justamente la identificación, que a lo mejor un simple vuelo no se ve, pero bajo una visión un poquito más detallada con microscopio, con esteroscopio, puede ser identificada. Hicimos, por supuesto, una lista de especies de las que pudimos colectar. Esta es la mitad de la tabla, porque la otra es la parte de Gonzalo Díaz, pero aquí está lo de la reserva. Y como vemos, cómo tenemos diferentes especies que pudimos colectar y en el tipo de criadero que podían estar. Normalmente, fíjense cómo en una reserva, todos los criaderos artificiales, que son los que uno normalmente ve en una zona urbana, como tanques, baldes, llantas, floreros, baldes, es cero, ¿no? En este caso, porque estamos hablando de una reserva, una zona no intervenida. Pero sí, como en fitotelmata sí se pudieron colectar en bromelias, en espatas, y además la colecta en adultos, ¿cómo se hizo? Si se hizo, por ejemplo, individuos que podían estar picando, o con las trampas que les estaba mostrando. ¿Qué se hace luego que se tiene la identificación y qué es lo que se hizo justamente para este trabajo que se publicó? Bueno, tener todas las características, características morfológicas que definen a esa especie, de alguna manera ampliar la distribución. Fíjense como en este caso estaba descrito para, o reportado para Brasil, para Panamá, para la Guayana Francesa, Colombia, Bolivia, Argentina. No es de extrañar que también estaba en Ecuador. Las localidades en Ecuador, que se hace el reporte en la altitud, en las coordenadas, quiénes fueron los colectores y quiénes fueron los que intervinieron en la identificación y dónde está depositado el material. Eso se hizo para sabetes intermedios y también se hizo para sabetes superiores con la misma característica que aparece en la publicación. Esto de alguna manera forma parte de todo ese trabajo que tiene que ver con biodiversidad, justamente establecer luego estas colecciones, que son colecciones de referencia.
Estas son las colecciones de referencia que ya tenemos en el SIS, en el proyecto que se ha trabajado, el material previamente que se tenía, y fíjense que tenemos cerca de unas 60 especies diferentes del Ecuador en esta colección de referencia de artrópodos y de insectos de importancia zoonótica en el Centro Internacional de Zoonosis. Desde el punto de vista de literatura y de búsqueda de información, el Ecuador tiene alrededor de 236 especies, para ser exacto, reportadas de mosquitos en el país. Estaríamos hablando ya de 60 que ya tenemos en una colección de referencia. Estamos todavía por debajo, pero esto apenas tiene un año y medio, dos años de trabajo. O sea que iremos incrementando el número de especies en esta colección de referencia. Y es una colección que va a ser de utilidad desde el punto de vista de investigación para cualquier investigador que quiera revisarla, que quiera revisar el material, y eventualmente para exhibición alguna parte de esa materia. Igual estamos ahorita esperando también para una publicación de una especie nueva también para el Ecuador, un registro nuevo para el país, pero que fue colectado en la reserva del Pululagua, en el volcán, justamente en la parte baja, y que hasta, por lo menos hasta lo que sabemos y así lo estamos reportando, sería la primera especie dentro de un cráter volcánico que se conoce, por lo menos reportado para este. Un poquito la gente que participó en la colecta, los estudiantes, Sandra Enrique, que es la coordinadora del proyecto en el Centro Internacional de Zoonosis, otro biólogo, Juan Vieira, Paul, que son tesistas, esta ya, Cristina ya culminó, Paul, Yesenia, que trabaja en garrapatas, pero que también está involucrado en el proyecto, y este gran colaborador que está aquí, el hijo mío, que no tenía otra opción que ir conmigo por el campo. Entonces fíjense cómo ese aspecto que les mencioné al principio es el círculo de trabajo, ¿no? Morfología, acá vamos a ver los aspectos de ADN, hacer estudios de taxonomía, los estudios ecológicos que están involucrados dentro de esta información que se hace en las colectas para tratar de establecer información de biodiversidad, pero al mismo tiempo relacionarlo con los aspectos epidemiológicos. Y en esos aspectos epidemiológicos nos metemos un poco más allá. Vamos a ver si me pueden entender un poco, aquellos que vienen del colegio todavía, pero la información molecular se utiliza, como les estaba mencionando, extrayendo el material genético. El material genético se amplifica en unos aparatos que se llaman un termociclador, que hacen la amplificación del ADN, ¿okay? Y luego eso se manda a secuenciar, o sea, establecer cada uno de los pares de bases que tiene el ADN en esa porción que amplificamos. Esas secuencias se trabajan en programas de computación y se hacen diferentes análisis. Uno de esos análisis son análisis filogenéticos, establecer cuáles son las relaciones que hay entre esos organismos basados en sus secuencias, y pasamos de una información que eventualmente en algún momento la pensó Charles Darwin y que la graficó en sus notas como una especie de árbol, a la versión moderna utilizando computación, que son estos árboles que salen justamente de esos software computacionales. Hacemos de alguna manera filogenia, o sea, establecer las relaciones de evolución entre esos grupos basados en las moléculas. Eso es filogenia molecular. Se hace entre especies, pero también entre intraespecies, o sea, entre poblaciones de una misma especie. Y se utilizan diferentes algoritmos, o sea, fórmulas matemáticas para poder establecer estos grupos. Y luego establecer una evaluación de riesgo, vulnerabilidad y relaciones epidemiológicas entre esos grupos. Ok, ahí vamos. Entonces, uno de los resultados que tenemos de lo que se ha hecho en el Centro Internacional de Zoonosis es justamente trabajar con secuencias de anófeles. Anófeles es un género de mosquito que es el transmisor de la malaria o paludismo, que seguramente lo habrán escuchado. Bueno, se tratan con múltiples secuencias. En este caso uno puede trabajar con secuencias que están depositadas en una base de datos que se llama GenBank. Son secuencias que se depositan y uno puede tener acceso libre por internet. Uno baja esas secuencias y las compara con las secuencias propias de los estudios que podemos estar haciendo, o secuencias que han estado previamente depositadas. En este trabajo, que fue de una tesista de la ESPE, se hizo una verificación de las secuencias que estaban en GenBank
de anófeles colectados en Ecuador. Es un trabajo que se publicó en los años 2011-2012 y pudimos verificar mediante todas las secuencias que se bajaron de toda Sudamérica y de Centroamérica también, que habían secuencias mal identificadas dentro de esas secuencias de Ecuador que estaban en GenBank. Pudimos corroborar algunas que estaban correctamente identificadas, como esta especie que es de importancia en transmisión de malaria en la costa, por ejemplo en Manabí y en Esmeralda. Una errónea identificación de otro grupo que está acá, una verificación de este, y así pudimos establecer realmente la identificación correcta de cada una de esas secuencias que son de, que pertenecen a material de acá del Ecuador. También hicimos algo similar, pero a nivel poblacional, con especies de flebótomas, estos se transmiten leishmaniasis, en la parte de Puerto Quito, en esta vertiente de la cordillera, y pudimos establecer cómo hay una diferenciación genética que está relacionada con un parámetro altitudinal. O sea, hay cambios, hay mutaciones que están relacionadas justamente con la distribución altitudinal de esa especie. En esta otra, esto es un trabajo de una tesista de veterinaria que hizo lo mismo con secuencias propias de la mosca que se llama albarrenador del ganado. Mosca que deposita los huevos en las heridas en el ganado. Lo vimos hoy también cuando subimos a Colonso, cuando bajamos, un ganado que estaba en esa zona, que tenía una gusanera que llaman justamente, son larvas de estas moscas. Y, por ejemplo, se pensaba en el centro internacional que la mayoría de estas moscas eran de una especie que es la más común, que es Cucumetomia hominivorax. Resulta que todas las secuencias que se pudo obtener del material de esta estudiante eran justamente de otra especie que es Cucumetomia macellaria. Entonces fíjense cómo a través de esto podemos hacer identificación y corrección de identificaciones que no están correctas desde el punto de vista morfológico. También, y aquí con Jonathan, que es el profesor Raka de Aiken, hemos hecho también análisis, que tiene que ver con análisis geoespaciales, de la distribución de las garrapatas de importancia veterinaria, y además estamos haciendo algo paralelo que tiene que ver con la identificación molecular, lo que se llama, alguna vez lo leerán, que tiene que ver con identificación tipo barcoding, con una porción del ADN mitocondrial, que es el citocromo 1, ¿okay? Y ya tenemos toda una base de información de 63 especies de garrapatas para poder identificar ahora molecularmente todas las individuos que tenemos en el Centro Nacional de Zoonosis almacenados en etanol y las que se colecten en un futuro. Adicionalmente, hay otros análisis que se pueden hacer, no solamente desde el punto de vista de filogenético, sino este tipo de análisis que se llaman redes de haplotipo. Las redes de haplotipo son un poco más en detalle, más específicas, y se pueden detectar incluso justamente cómo una secuencia, cómo los cambios en secuencia podemos asociarlas con traslado o introducción de ciertas especies. Este es un trabajo que hizo otro estudiante con Tenia, que es un nematodo de importancia, y se pudo determinar que el material que está en Ecuador y las secuencias que se pudieron obtener provienen de dos áreas diferentes. Al norte del Ecuador son originarios de la India y al sur del Ecuador originarios de África. Y eso se hace con el análisis de redes haplotipos, que bueno, no voy a entrar en detalle porque ya no tenemos mucho tiempo. Igual estamos tratando de hacer un checklist de todas las especies de Ecuador, haciendo una especie de relación con la literatura, y además estableciendo cuáles serían la distribución y los patrones de distribución posibles de los arbovirus importantes. Vemos cómo en la Amazonía hay transmisión de dengue, hay transmisión de chikungunya, hay evidencia de fiebre amarilla, de otro virus guama, y dependiendo del color, el nivel de importancia o de posibilidad de transmisión, y otros virus menos conocidos que se saben que circulan, pero hasta ahora no han producido brote. En la zona de cordillera, por la altura, la transmisión es mucho menor, pero hay otro tipo de virus de importancia veterinaria, como el estomatitis vesicular, y en la costa, los que normalmente se conocen, como el dengue, la introducción de chikungunya, la probabilidad de la introducción de un virus como el West Nile y las encefalitis equinas. Con las garrapatas intentaremos hacer igual estudios a nivel poblacional
con redes de haplotipos y establecer relaciones con, por ejemplo, con resistencia a insecticidas. Y este es el equipo de trabajo que ha estado en esto, donde está Sandra Enríquez, que es la coordinadora, el doctor Benítez, los estudiantes y los dos proyectos que están asociados con estos trabajos. Muchas gracias a todos por asistir, a esta charla y por supuesto a involucrados importantes como Leonardo, quien ha hecho una atención para acá, a Verónica, que ha estado pendiente de todo esto. Los permisos de colegio.